Buenas noches, Kevin. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Un gusto. Solo voy a esperar un momentito para darle espacio a los demás.
Es Diego. Hace unos segunditos e iniciamos. Bueno, ya estamos 16 participantes. Buenas noches a todos, un gusto, bienvenidos a este inicio de semana, inicio de sección. Vamos a desarrollar los temas propuestos, los temas sugeridos. Para este día, pues tenemos el tema de la validación de datos. En el nivel básico hablamos de la validación de datos. Yo les compartía una plantilla de la validación. Hicimos algunos, no terminamos, pero entendería que ustedes, pues, revisaron los demás ejemplos de la plantilla. Vamos a ver nuevamente el tema de la validación de datos. Entonces, como es un tema que ya conocemos, me gustaría su participación y si tiene propuestas de cómo ha utilizado usted la validación, algo que nos quisiera compartir de la utilización que usted le ha dado al tema o a esta herramienta. Pues en la validación, sabemos que lo que hace es restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Por ejemplo, la lista desplegable, que es la más común. Aquí viene el procedimiento, que lo primero que se debe hacer es seleccionar las celdas para las que quiere crear una regla. Y aquí nos indica dónde está la validación de datos. ¿Qué se puede configurar? Podemos configurar algunas opciones, por ejemplo, para restringir que en las celdas solo se acepten números enteros, que solo se acepten números decimales, que se puedan elegir datos de una lista, restringir que solo acepte fechas, restringir la celda para aceptar solo una determinada hora, restringir la longitud del texto y fórmulas personalizadas. Entonces se seleccionan las condiciones y lo recomendable es que se muestren mensajes de entrada. Porque como el objetivo sobre todo de aplicar una validación de datos a las celdas es cuando algunas veces tenemos que compartir los libros. Entonces es bien importante que la otra persona a la que le llegue ese archivo compartido sepa a través de un mensaje de entrada, qué datos les son permitidos escribir en una determinada celda. Entonces es bien importante mostrar los mensajes de entrada. Es importante también mostrar alertas de error, mensajes que se pueden personalizar con un estilo. Aquí hay una opción de acuerdo a la teoría de Excel, pero nosotros, para nosotros es aceptar. Entonces el usuario sabrá con estas ayudas de mensaje de entrada y alertas de error que si intenta escribir un valor que no es válido, pues le aparece el mensaje, puede ser el de Excel por defecto o uno personalizado. Entonces, ¿cuándo es útil la validación de datos? Sepamos entonces. Ya lo habíamos dicho que cuando queremos compartir un libro con otros usuarios y que cuando vuelva ese archivo a nosotros, esos datos no vengan con datos que no queremos, sino que se escriban datos exactos y coherentes, usaremos entonces la validación de datos.
¿Y en qué ejemplos podríamos utilizar cada uno de estos? Vamos a utilizar una lista, por ejemplo, cuando hayan departamentos por seleccionar. Cuando queramos que se ingresen rangos específicos. Cuando queramos, por ejemplo, hablamos de archivos compartidos, ya que ese es como lo más usual que se puede dar y cómo de esa manera es que se puede aplicar una validación. De pronto a nosotros nos llegan archivos compartidos que tienen esas características, que no se puede escribir cualquier cosa en una determinada celda. Entonces, por ejemplo, periodos de tiempo específicos, usted está solicitando un rango de fechas, por lo tanto, solo van a escribirse fechas válidas, validadas por ustedes, tiempos específicos, horas, un límite al texto permitido en una celda, al número de caracteres que se desee, y validar datos según fórmulas. Veamos entonces algunos ejemplos de la validación. Utilizamos el archivo de ejemplo y nos dice que en esta celda solo se van a digitar números enteros positivos, es decir, un 2. Menos 2. Pues no, ¿verdad? Solo números enteros positivos. Años entre 2000 y 2021, 2020, 2030. Pues no se puede. Aquí hay una lista para seleccionar un día de la semana, que ya vienen esas validaciones acá. En la validación de datos, acá dice sueldo de empleado, están los apellidos, nombres, los sueldos. Aquí hay un mensaje de entrada. Buenas noches, Francisco, bienvenido. En ese mensaje de entrada se orienta al usuario qué tipo de datos se van a ingresar entonces, entre 300 a 500. 250 no es válido, 600 no es válido, 350 nos deja. Fechas válidas del 2010 en adelante. 17 de julio 2020. 17 de julio 2009. Y ahí ya, pues ya están validadas esas celdas. En el departamento asumo que hay que hacer una lista de los departamentos que están acá. Seleccionamos las celdas para aplicar departamentos. Datos, validación. Permitir lista y el origen son estos departamentos. Y ahí ya podemos seleccionar. Ya está hecha la lista. En esta validación de datos, ya viene hecha la validación en la que dice que en estas celdas, voy a copiar aquí esa fórmula. No se debería permitir el código repetido. Entonces, esta es la función que permite tal cosa. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, A001, pues la validación
lo permite porque ya sabemos lo que hace contar sí. Contar sí, voy a mostrar las filas de aquí. O sea, contar sí lo que hace es que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, el contar sí de este rango, cuyo criterio, por ejemplo, puede ser A001. Lo que me dice es que A001 solo se encuentra una vez. Esa es la comparación que hace. Entonces, le voy a quitar la validación. Yo escribo A001. Al no haber validación, pues podemos cometer ese tipo de errores, ¿verdad? Que los códigos de artículos usualmente son únicos. No podemos utilizar un código para dos artículos. Precisamente entonces por eso se hace esta comparación. Le voy a poner aquí el igual, me la voy a volver a llevar esta fórmula. ¿Qué es lo que nos está haciendo la validación para que el código sea único? Permitir personalizada y la fórmula. Entonces ahí yo ya puedo escribir A001 y pues no nos va a permitir. Ese es un ejemplo de otro ejemplo de validación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, validar? A ver, aquí vamos a escribir algunos apellidos. O solo puedo escribir uno, por ejemplo. Kenia Sánchez. Usualmente así escribimos los nombres, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si en otros contextos o en otro tipo de datos nos dicen que utilizamos solo mayúsculas en el ingreso de nombres? Hay unas funciones, a ver. Habría que ver qué es lo que nos están diciendo. Quisiéramos escribir nada más nombres en mayúscula y como aquí son apellidos y nombres, obligatoriamente van a ser textos. Entonces ya tenemos como dos condiciones o dos criterios, ¿verdad? Voy a ampliar aquí las columnas. La voy a mostrar. Tenemos en este ejemplo dos criterios, ¿verdad? Que nos dicen que sean mayúsculas, que esos ingresos sean en mayúscula. Y por ende, por el tipo de dato que es apellido y es nombre, sabemos que debe ser texto. Ahí ya tenemos dos condiciones, entonces acuérdense que hay una función lógica que nos permite obligar a que se cumplan dos condiciones, que sería la función y. Es la que nos permite que dos o más condiciones, todas, se cumplan. En esto necesitamos que se cumplan estas dos. Que sean mayúsculas, el ingreso sea mayúsculas y que sea texto, por supuesto, por el tipo de dato. Veamos qué pasa. Función y
El valor lógico sería que el ingreso de en esta celda, primero que sea mayúscula, entonces necesito ponerle la función mayúscula de este texto. Y el otro valor lógico sería que si eso, para esto, la función para texto convierte un valor de texto, es texto, quien nos verifique, aquí dice que la función es texto, comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Es texto, esta celda es falso. Es texto, esta celda es verdadero. Entonces, como son dos condiciones, la siguiente función es texto, este valor. Cierro el paréntesis de texto y cierro el paréntesis de la función i. Allí dice verdadero. Atención, no queremos eso. A ver, bueno, la recomendación cuando vamos a validar algo, un rango de celdas, es que las celdas estén en blanco para aplicar la validación. Es la recomendación. Aquí dice falso, pues no hay nada, pero si yo escribo Sánchez, me dice verdadero, pero no me está cumpliendo una condición porque yo estoy ingresando un texto en minúscula y me está dejando pasar. Me debería dejar pasar. Hay una función, la función igual lo que hace es que dice que comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales, dos cadenas de texto, y devuelve verdadero o falso. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Esta sería la función que me va a obligar a que aquí sean mayúsculas. Igual tiene dos argumentos obligatorios. Va a ser este texto parado con la función mayúscula. Porque como dice que la función igual comprueba que dos cadenas de texto sean iguales, entonces va a comparar que el texto de A8 sea igual a su conversión en mayúscula de este mismo texto, que es el argumento de mayúscula. Entonces cerramos el paréntesis. Entonces me dice que es falso. ¿Qué sucede si escribo mayúscula? Esto me está validando que en efecto sea mayúscula el ingreso. Entonces, pero o sea, así quizás ya lo podría ir a validar, a la validación. Pero como dijimos, ¿qué puede pasar si aquí hay un error de dedo? Que allí haya un número cuando que un apellido usualmente es texto. Me sigue dando verdadero. Porque como lo que hace es comparar la misma celda, pero con diferentes funciones.
Por eso es que nos auxiliamos de la función y. ¿Para qué? Nos haga tanto la comparación de mayúscula como para validar que aquí se ingrese texto. Entonces, vamos a sustituir esto que ya vimos que funcionó. Lo vamos a sustituir por todo esto. Aquí una parte ya está. Ahí lo que teníamos que haber hecho es solamente poner el igual, porque esa es la función que nos hace la comprobación. El texto 1 del igual sería esta celda. Punto y coma en el argumento del igual. Texto 2, esto. Ya vimos que así estaba cuando hicimos la prueba. El texto 2 es que esto sea mayúscula. Y la otra condición, aquí quiero ver, me hace falta. Aquí hay un paréntesis, este es el paréntesis, cierro el otro paréntesis. Y esto me estaría complementando el valor lógico 1 de la función i. El otro valor lógico de la función i sería comparar si es texto. Allí dice falso. Escribo. Sánchez. Mira, falso. Escribo Sánchez en mayúscula. Me da verdadero. Escribo 6, cualquier número. Me da falso. Entonces, ya verifiqué que esta es la fórmula que se necesita para ir a validar. Entonces me voy a llevar, le voy a quitar el más porque ya en la validación es con igual. Pero quizás la voy a copiar. Antes de irme a la validación, voy a borrar esto y voy a seleccionar, ¿verdad? Voy a seleccionar el rango de celdas a donde voy a aplicar la validación. Permitir personalizada fórmula. Ya verificamos que funcionó. La verificación casi siempre la hacemos aquí en el libro porque aquí tenemos la ayuda de las funciones. Porque si yo digito una función, ahí me sale la breve ayuda. ¿Qué argumentos son los que van? Pero cuando ya estoy en la validación, ahí ya no me ayuda. Yo tengo que estar bien clara de cómo se ejecuta esa función. Entonces, sabiendo eso, escribimos Sánchez y no coincide con la restricción. Sánchez, y ahora sí nos deja pasar. Hernández. Rodríguez. Ya sabemos que iba a pasar eso. Y por más que le demos reintentar, no nos va a dejar pasar. Decíamos que ahorita solo he validado esta. Sería la misma forma validar el nombre en el caso de que eso se desee. Es importante, les decía, cómo va a saber el usuario él por más que escribe y escribe y escribe. No le acepta y un usuario final, acuérdese que cuando una persona no sabe cómo se ha hecho una hoja, y tenemos que compartirle, esa persona va a andar perdida y se va a desesperar. Entonces aquí viene entonces
Pues sí, porque no la ha hecho. Los fabricantes son ustedes, los creadores. Cuando nos comparten a nosotros libros en donde no nos dan indicaciones, no sabemos qué hacer. Entonces, cuando compartimos, es bien importante dejar indicaciones. El mensaje de entrada para este caso sería mayúsculas. Digamos que ese puede ser el título. Recuerde que estos son mensajes personalizados. Entonces le decimos, en estas celdas debe ingresar el texto en, incluso lo ponemos nosotros en mayúscula, mayúscula. Ahí ya le dejamos la ayuda al usuario. Mayúsculas, en estas celdas debe ingresar el texto en mayúsculas o decirle, ¿verdad? Los apellidos deben ser ingresados en mayúsculas. Por ejemplo, ese ya es un mensaje de entrada. Es importante también enviar un mensaje de error. Personalizado sería lo ideal. El estilo alto es el que no nos permite avanzar hasta que la condición se cumpla. Cuando estamos claros de los criterios, tenemos que saber, o sea, este ya es la regla establecida, este es el criterio establecido. Perdón. Y entonces ya dejamos, o sea, que no lo deje pasar mientras no ingrese. Yo he dicho que este es como el más seguro, pero algunas veces hay como excepciones a las reglas. Entonces, no podemos dejar como muy cerrado un criterio en el caso que hayan criterios con alguna salvedad. Dejamos, por ejemplo, información. Veamos el estilo información. Podemos dejarle el mismo título. El mensaje de error podría ser el mismo. Y entonces decimos, escribimos, Torres, se me perdió el cuadro, no lo veo. Aquí está. Información, lo que le hemos escrito. En estas celdas debe ingresar el texto en mayúscula. Presionamos aceptar. Ese estilo nos deja pasar. A pesar que hemos dado una indicación, a Guillón. Aquí, cuando escribí a Guillón, no hubo problema, no me mostró nada, pero aquí yo estoy escribiendo en minúscula, me aparece el cuadro de información, pero a pesar de eso, me deja pasar. Entonces, por ejemplo, aquí está esta opción en la validación que dice rodear con un círculo datos no válidos. Esto entonces usted lo va a hacer, por ejemplo, cuando el libro le llegue de regreso, ¿verdad? En el que ciertamente hubo una validación, un criterio, pero pese a eso hubo una salvedad, hubo una excepción a las reglas que fue necesario salirse de los criterios establecidos, pero que se los marque, ¿verdad? Usted los puede marcar y decir. Ah, ok, aquí le dijimos que fuera mayúscula, pero por alguna razón. Entonces ahí ya va el análisis, ¿verdad? Ya va el análisis en lo que dice o lo modificamos o lo dejamos así porque alguna salvedad hay. Y aquí pues no se ingresaron en blanco y pues por eso, ¿verdad? Aquí nos marca entonces cuando no se está cumpliendo la validación. Entonces nos rodea con un círculo de datos no válidos. Voy a borrar.
Ese sería otro ejemplo de validación. Digamos que aquí, en este mismo, en esta misma, ¿a dónde es que estaba la validación? Ajá, sí, porque aquí solo hay una suma y aquí no hay validación, ok. Como son sueldos de empleados y nos está diciendo que no puede exceder, o sea, no, los sueldos deben andar entre 300 y 500. Muy bien, esa ya es una validación. ¿Cuántos empleados hay aquí? Las celdas son, digamos que solo esas son, ¿verdad? 6, 7, 8, 9 empleados. 9 empleados. El máximo que pueden ganar es 500. Entonces, digamos, para hacer como lo máximo que se puede pagar en planilla, por ejemplo. Si los 9 empleados todos ganan 500, entonces el máximo de la planilla debería de ser 4.500. Podríamos hacer entonces, si aquí hay una suma, que esta suma no exceda a los 4.500, puesto que no se les puede pagar más. Entonces, validaremos esa suma para que sea menor o igual a 4.500. A ver, vamos a, para validarla, pues como ya está hecha la suma, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que sea menor o igual a 4.500. Vaya. Y sé que es verdadero, pero quizás me lo voy a llevar a la celda de abajo. Aquí quizás lo voy a hacer. Me voy a traer esta misma fórmula. Me la voy a traer para acá, pero le voy a agregar. O sea, me está dando un valor lógico porque le estoy asignando un operador de comparación. Menor o igual a 4.500, o el porcentaje o el monto que le hayan dado como presupuesto, ¿verdad? No se puede exceder, por ejemplo, de ese presupuesto. Dice verdadero porque la suma, solo quiero verificar si es todo el rango. Dice 8 hasta 16. Pues es permitido porque todavía está dentro del presupuesto. Viene un empleado y Peralta 1.500. Bueno, de hecho ahí ni siquiera nos va a dejar porque hay una validación, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer si le queremos dejar la misma validación de sueldos, pero que nos deje pasar? Porque de alguna manera le vamos a cambiar el estilo. Para hacer eso, le vamos a dejar advertencia, por ejemplo. Entonces a Peralta yo le puedo poner 1.500. Me dice que me advierte, ¿verdad? Me advierte, sin embargo, el sueldo es 1.500. Ok, estamos dentro del presupuesto. A Hernández le decimos 800. Me da una advertencia, pero me deja pasar. Enríquez, 2.000. Me deja pasar. Allí ya me da un falso, porque ya nos excedimos del presupuesto. Verificando que
Eso es lo que necesitamos para saber que funcione. Me voy a llevar esta fórmula a la validación. Entonces voy a borrar esos números. Voy a validar aquí. Hasta ahí llegaríamos escribiendo sueldos. Vamos a la validación. Aquí ya hay una validación. Entonces, como lo que quiero hacer es personalizar, ¿verdad? Voy a cambiársela. Le voy a poner personalizada. Y en la fórmula le voy a pegar la que vimos que funcionó. A ver. Entonces decíamos, aquí este mensaje de entrada ya no es válido. Yo ya le cambié esa validación. 500, 700, 1200. 4000. Vale. Aquí como no se lo cambié, por eso me sigue dando este mensaje, pero hemos llegado al objetivo en que aquí yo tendría que cambiarle el mensaje, porque como no se podía exceder a 4500, esa fue la condición que le pusimos. Por eso es que ahora ya me envía el mensaje de advertencia. Volveré a la validación, porque ya nos pasamos del presupuesto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la validación a los mensajes de entrada, porque aquí tenía, como lo hice encima, entonces, aquí vamos a escribir. Podríamos dejarle eso siempre, ¿verdad? A pesar de que esa validación ya no la está aplicando, sino que está aplicando la otra, que la suma, ¿verdad? Sueldos válidos de 300 a 500 y, qué sé yo, presupuesto de planilla Excel, no sé. Estos son mensajes personalizados. Y en el mensaje de error, podríamos hacer lo mismo. Pero que no sea advertencia, que sea un alto, sobre todo que se está hablando de dinero, ¿verdad? Que sea un alto, que no lo deje pasar. Entonces, digamos, el 500, 800, 1200, 3000. Aquí está entonces que los sueldos válidos son de 300 a 500 y que el presupuesto de la planilla se ha excedido. Y aquí si no nos va a dejar pasar como en los otros estilos de alerta de error. Entonces, ese sería otro tipo de validación que podríamos aplicar. A ver, algún otro tipo de validación. Por ejemplo, que a ver, digamos que se están vendiendo. Por supuesto, estos artículos con alguna cantidad, ¿verdad? Le vamos a poner aquí, le voy a insertar una columna, le voy a poner allí cantidad. Podría ser que esta sea la cantidad disponible
o la cantidad vendida. Voy a sacarle copia a esto. Crear una copia, mover al final. A dejar que esta es como el disponible, como lo que se tiene para vender. Por ejemplo, no se pueden vender 11 camisas cuando solo hay 8, por ejemplo. Entonces, que hayan aquí cantidades disponibles. Aquí en esta vamos a dejar cantidades disponibles como para dejar aquí la cantidad a vender. Para hacer la diferencia y no nos confundamos, podemos cambiarle nombre a las hojas, ¿verdad? O ponerle como para distinguir que aquí es donde no nos debemos exceder a las cantidades que puedan aparecer aquí. En existencia hay 20 camisas, 15 pantalones, 30, 20. Esas, digamos que son las existencias. Por lo tanto, esta cantidad vendida no debería de ser mayor a lo disponible. Vamos a ponerle aquí para que no. Vendida. Entonces, esta cantidad, recuerde hacer siempre la prueba, bueno, aquí total, haga siempre la prueba aquí adentro, ¿verdad? Para después llevársela a la validación. Voy a mostrar. Entonces, aquí voy a decir, ¿es esta cantidad menor o igual a esta? Pues ahorita es verdadero. Hay 20 disponibles y digamos 15, sigue siendo verdadero. 21 es falso. Entonces, ya verificamos que esto es lo que se debería de hacer. Me llevo. Allá en la validación solo tiene que irse con el signo igual. Entonces me llevo esto, esta fórmula, validando el ingreso en este rango. Configuración personalizada, la fórmula que ya verificamos. Quince, 21. Y ahí pues ya sabemos por qué, ¿verdad? Entonces podríamos enviar un mensaje. Acuérdese siempre de los mensajes. Es como bien importante. El mensaje de entrada es que disponible. No posee esa cantidad. O esa cantidad no está disponible, no sé. Esa cantidad no está disponible. Ese mismo me puedo llevar para el mensaje de error. Ya saben en qué momentos aplicar los diversos estilos. Dejémosle alto. Entonces ahí está. Aunque ahí en el mensaje de entrada no debería de ser ese, ¿verdad? Porque ni siquiera está ingresando nada. Entonces el mensaje de entrada puede ser, revise existencias tal vez. Revisar existencias. Y ahí pues ya vimos que funciona. El disponible acá. Y lo que se quiere vender. 13, 30.
esa cantidad no está disponible. Entonces habría que ir a revisar el disponible, ¿verdad? Aquí el total, pues ya ustedes, esto es tan básico como una multiplicación de cantidad por precio. Y aquí, repasando un poquito, si ustedes no quieren, a pesar de que esto no es un error, pero si ustedes visualmente no quieren verlo hasta que se agreguen cantidades aquí, acuérdese que está el sí punto error, ¿verdad? Que es que eso no es error, pero digamos que usted no lo quiere ver, ¿verdad? Así. Quiere verlo blanco hasta que aquí aparezca una cantidad. Entonces, si el error es ese, entonces el valor sí error, decimos, aquí ponemos un punto y coma. Comía tal vez. Tiene que ser el otro. El otro es, que no es este, porque dice devuelve el valor que especifica si la expresión se convierte. En este caso no tenemos eso. En verdad no es, como les mencionaba, no es que sea error, ¿verdad? Pero este no, tampoco no nos va a pegar. Valor, lo que nos dé de esa fórmula y el valor si no está disponible, pero es que aquí tampoco tenemos ese problema. Disponibilidad. Voy a revisar eso. Lo voy a dejar así. Y a lo mejor ustedes ya lo usan de otra manera. Solo le voy a quitar a todos los demás. Ok, dejamos ahí la multiplicación. Ese entonces es otro tipo de validación. Utilicemos, no sé si alguien quisiera compartir algún otro tipo de validación que utiliza. O algo que podría ser que crean ustedes que podamos utilizar. A Diego dice, sí, muy bien, Diego, gracias. Vamos a ver eso. Vamos a probar. Me imagino que me está diciendo por eso, ¿verdad? Aquí. Sí, dejo un espacio. Imagino que eso era lo que me decía. A ver, lo voy a volver a leer. Dice que si pone un espacio entre las comillas. No, es que tiene que ser otra cosa aquí. Si quisiera eso, ¿verdad? Porque no es un, o sea, en realidad es, si nos vamos como al. Los errores que Excel detecta, esos en realidad no son errores para Excel, ¿verdad? Sí son errores aquellos como el NA, el ND, el REF, como los que vimos como en clases anteriores, ¿verdad? Vamos a dejar así. Utilicemos, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Voy a insertar aquí algo que diga marca, que en algún momento hemos hablado de eso. Que diga aquí marca. Y que diga, pues, digamos esas tres.
como para aplicar qué sé yo, algún tipo de descuento en alguna marca. A veces uno llega a comprar algún fin de semana, ¿verdad? Y le dicen a uno, como es fin de semana, tal marca está en promoción. Le dicen a uno así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si le dejamos un descuento, le vamos a insertar una cosa aquí que diga descuento. Dependiendo de las marcas, ¿verdad? Esto ya es más, ya lo saben, lo sabrían ustedes hacer, pero digamos. Si solo hablemos de dos marcas, vaya, de Adidas y de Zara, solo esas marcas están en promoción ahora. Si aquí se le escribe otra marca, no debería de darnos un descuento. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Válida, pero primero probamos, ¿verdad? Como puede ser una o la otra, no las dos, vamos a utilizar esta. Entonces el valor lógico sería, quiero ver a dónde. Si esta marca es igual a Adidas, el O solo tiene valores lógicos. Entonces, como solo para dos marcas lo estamos haciendo, ¿verdad? Y el otro valor lógico es que en esa misma celda sea igual a digamos que solo esos son los dos valores lógicos. Con la función O, puede ser esa marca o la otra, ¿verdad? No necesariamente las dos. A ver, allí dice falso porque estamos comparando esta, pero si yo le escribo aquí Sara, me da un verdadero. Le escribo Adidas, me da verdadero. Le escribo otra marca, me da falso. Pero quisiera validar esto. Vale, ya vimos que hemos conseguido lo que queríamos, pero acuérdese que esto va sin el más. Va solamente así. Y digamos que va a depender de eso si se le escribe un descuento o no se le escribe. Vamos a ver. En la configuración vamos a personalizada y vamos a escribir esa fórmula. Y lo hemos hecho en descuento. Entonces, aquí sí quizás deberíamos escribir como una fórmula, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el descuento? Va a ser yo no sé, del 15%. Dice que el valor no coincide. Porque tengo que escribir un. A ver, voy a dejarle aquí Adidas. Dejó pasar porque le escribí Adidas. Si le escribo Sara, si le escribo. A ver, vamos a ver qué va a pasar si hago eso. Ajá, como he elegido un valor constante, pero ya se fijaron ustedes que en verdad lo que quería conseguir, ya solo unos segundos más, regáleme nada más.
Lo que quería conseguir es que si aquí dice Levi's, yo no puedo escribir un descuento. Pero si aquí dice Sara, yo pueda escribir un descuento. Esa es la validación que quería terminar. Bien, hemos dejado entonces el tema de la validación y pues muchas gracias. Tan buena noche, les espero mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches.